Black cotton. Oh, ok. El señor dice que estos colchones están hechos de algodón negro. Y esto es bastante común en las casas de acá de este país. Amigos, las chanclas, las chaplas, las sayonaras. Esto es lo más común que van a ver usar a mujeres y hombres en la India. Acá en una tienda así de pequeñita te acepta pagos por internet. Sandwichería bien famosa, aquí venden snacks y dulces de acá de India. Es bien famosa aquí en este vecindario que es el de mi cuñada. Venden esto que es súper rico, yo lo probé y les juro que me he vuelto adicta. Es una galletita así, suavecita, bien rica, y venden postres y todo fresco que aquí mismo en este negocio hacen, así que todo es hecho en casa y es de una familia. What is the name? Abdul. No, your MS shop. Vegetable. Thank you. Esta es una pequeña verdulería, así como esta, hay muchas en esta área. De verdad que no puedes usar la excusa de que no había en el mercado, porque hay muchísimas verdulerías y fruterías aquí en este vecindario. A diferencia de Goa, que solamente hay una por donde vivo. Así que ya se pueden ir dando cuenta de las diferencias de cada estado. ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo sí. Vale, bananas. Oh, you cook with this or what? Uh-huh. Oh, really? ¿Veggie? Yeah. Ah, con esto dice que es algo de un pedazo de la planta del plátano y se hacen comida con esto. Amigos, aquí en el vecindario de mi cuñada también hay un hospital. Un hospital, así que si hay una emergencia o algo, no tienes que estar yéndote. Está a la vuelta de la esquina de un hospital relativamente grande, ¿no? Mi cuñada me dice que ha abierto hace aproximadamente un mes y medio.
joyería que vende joyas de un gramo de oro. Quiere decir que son joyas bañadas en oro. Esta calidad es mucho mejor que las joyas que venden así en los mercados. Y la señora muy amablemente nos ha dejado grabar su local. La tienda se llama Lakshmi Narayana Temple. Lakshmi Narayana. ¿Ah? Jewelers. Lakshmi tiene el nombre de la diosa Lakshmi. Joyerías, ¿ok? Y la señora, muy buenas personas, nos ha dejado grabar absolutamente todo. Así que nada, un besote a la señora. Sé que no me va a entender, pero bueno, muchas gracias. Como toda tienda, amigos, tiene su altar. Thank you very much. Thank you. Voy a mostrar una tienda de joyas más baratas. Estas sí no son de un gramo de oro, son fantasías solamente. Y el joven muy amablemente también me ha dejado grabar y me ha ayudado. Incluso puso una luz especial muy bonita y me enseñó todo su stock. Muchas gracias a los jóvenes de esta tienda. Ahí el muchacho les va a decir dónde está su tienda y cómo se llama. What's your name? Ramesh Patel. Ramesh. Bueno, amigos, eso ha sido todo, casi todos los negocios que hay en esta cuadra, en este pequeño vecindario, porque en realidad es mucho más grande, hay muchas más tiendas y todo si sigues caminando, pero ya saldrías de este vecindario. Estas son las tienditas que a mí me parecieron más importantes, me gustaron y fueron las personas que más me ayudaron. O sea, en realidad grabé los negocios de las personas que estaban dispuestas a enseñarme las cosas y que no tenían ningún problema de que yo grabe sus negocios. Y casi en todos los negocios a los que fuimos pudimos grabar. Solamente en uno no grabamos porque el señor era bien cascarrabias, pero no importa, le dijimos gracias y nos fuimos, amigos. Espero que se hayan divertido, que les haya parecido interesante el videíto mostrándoles un poquito más pues de este país tan diferente, ¿no? Como es India. Los queremos mucho, gracias por acompañarnos y muchas gracias a mi cuñada por acompañarme en todo este caminón, porque hemos caminado un montón. Los queremos mucho, amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós, bye.